El análisis de un posible incremento de la tarifa del transporte urbano de Santo Domingo debido a la crisis económica que atraviesa este sector de la transportación mantiene en zozobra a los usuarios que diariamente se movilizan en estas unidades. Aseguran que no estarían de acuerdo con la aplicación de esta medida porque atentaría contra su economía, que también está golpeada. Sugieren que la tarifa se mantenga en 30 centavos. No voy a estar de acuerdo nunca, porque también no hay trabajo. Los trabajos están mal pagados, los que hay, y entonces no hay dinero. ¿Y cómo vamos a pagar más? No, señorita, yo no estoy de acuerdo. Porque imagínense, nosotros tampoco tenemos trabajo. Yo, por ejemplo, yo no tengo trabajo, ando buscando trabajo y no encuentro. Por otro lado, las 5 operadoras de transporte urbano del cantón están desesperadas por la crisis en la que está sumido su sector a causa de la pandemia. Mario Pazmiño, gerente de Ejecutrans, enfatizó que la situación es crítica porque a diario trabajan a pérdida y por ende exigen medidas compensatorias por parte del municipio de Santo Domingo y la empresa pública de transporte a fin de mantener el servicio en el cantón. Año y medio nosotros hemos arrimado el hombro como transportistas, como ciudadanos, como santodomingueños, pero no podemos avanzar, no podemos seguir operando definitivamente si no se revisa el tema tarifario. Hay que ser directo en el tema. La situación actual dentro de la economía que vivimos, la transportación por el alza del combustible, por el alza de los repuestos y por la baja de pasajeros, definitivamente no sacamos para cubrir los costos operacionales. Para certificar la realidad financiera de la transportación urbana, las 5 operadoras contrataron una consultoría para la elaboración de un estudio que determine las tarifas que permitirían cubrir los gastos operacionales de las unidades. Estos valores van desde los 45 hasta los 50 centavos. Hablar de tarifas es un poco delicado, pero hay que decirlo. En la situación actual que nosotros estamos, sí, técnicamente una tarifa debería llegar hasta 54 centavos y en tiempos normales 49 centavos. Que a esto hay que hacer ciertos ajustes por la situación que se está pasando, sí, pero nosotros lo que queremos es que esto sea algo técnico. Por ahora los transportistas urbanos están a la espera de la respuesta del alcalde a fin de equilibrar su operación. Caso contrario, advierten que el servicio caería de forma progresiva en el cantón. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Jennifer Ramón, Saracay Noticias.